manera vamos a dar inicio a esta rueda de prensa en la que, bueno, tenemos la buena noticia de que van a iniciar hoy a rodar en la ciudad de Santa Marta 3 de los vehículos adquiridos por la Asociación de Transportadores para el transporte urbano en la ciudad. Tenemos en la mesa principal al doctor Ciro Monsalvo, subgerente de Gases del Caribe de la zona Magdalena. Tenemos a la doctora Olivia de Lima, directora de la Unidad de Tránsito y Transporte de Santa Marta, que nos acompaña en representación de la Alcaldía Distrital. Tenemos la presencia del doctor Santiago Mejía, gerente de GNB Terpel. Y tenemos la presencia también del señor Alfredo Suárez, presidente de Azotradismal. De esta manera entonces damos inicio, vamos a empezar con las palabras de los transportadores que son los protagonistas en el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Para nosotros es grato en el día de hoy dar inicio a una idea, a un proyecto que se inicia hace más o menos año y medio y se inicia por cuestiones le agradecemos la presencia a todos y es un placer para nosotros que muchos transportadores hayan venido a este gran evento. La verdad es que, a pesar de que nosotros hemos hecho una divulgación de este proyecto, desafortunadamente hemos tenido tropiezos porque no ha sido fácil la consecución de los créditos para llevar a cabo en su término general y el proyecto. Y decía que este es un proyecto que sale de una idea por la necesidad que se presentaba por el cumplimiento de la vida útil de un número significativo de vehículos del transporte del servicio colectivo. Y dentro de esta idea salió por iniciativa de una persona que es muy importante en nuestra agremiación, que es la doctora Ángela Gutiérrez, que de pronto nosotros debíamos tocar puertas, y así fue como tocando puertas llegamos donde el doctor Santiago Mejía, que fue la primera persona a quien recurrimos, y nos dio su acogida, y él a su vez preocupado, yo creo que más que muchos transportadores, integró a la empresa Gases del Caribe y logró con esta empresa que se nos diera un apoyo significativo para la adquisición de estos vehículos. A usted, doctor Santiago, por habernos ayudado, por haber creído en este proyecto, por haber ayudado a que esto se diera. Muchas gracias, la verdad que estamos totalmente agradecidos con usted por esto, por este gesto suyo. Y también tenemos que resaltar la labor de las demás personas que hicieron parte después del equipo. A la doctora Olivia de Lima por acompañarnos en nombre también de la alcaldía, el doctor Ciro de Gases del Caribe y a Azotradismal, digamos, por la representación del doctor Alfonso. Lo que dice, digamos, la representación de Azotradismal es muy cierto. Digamos, en Santa Marta se está marcando hoy un hito muy importante y vale la pena resaltarlo. Y es que estos vehículos que hoy empiezan a operar en Santa Marta, estos 3 vehículos son autobuses con motores dedicados a gas, que básicamente tienen un par de beneficios muy, muy importantes. El primero tiene que ver con el medio ambiente, con la reducción del material particulado. Y es por eso que muchísimas administraciones del mundo, hablo de alcaldías y hablo también, digamos, de decisiones política pública, generan, digamos, políticas para que este tipo de vehículos más amigables con el medio ambiente empiecen a operar en las ciudades. Santa Marta está siendo un ejemplo para Colombia. Ya en Medellín el Metroplus empezó a operar con autobuses 100% a gas natural. Tienen cerca de 450 unidades.
el sistema Transcaribe de Cartagena el próximo año empieza a operar 650 unidades entre articulados, padrones o bucetones con gas natural vehicular. En Valledupar el CIVA también el próximo año empieza con los autobuses a gas dedicados. Y este es un gran ejemplo porque estamos viendo una iniciativa de Sotradismar con el apoyo de Gas Caribe, con el apoyo de Gasel, hecha realidad, pero no nos vamos a quedar en esos tres autobuses que estamos viendo acá. Hablábamos con la doctora Ángela y básicamente a finales de este año deben haber 7 unidades y muy pronto deben haber siquiera 20 unidades, pero un poco el mensaje para la alcaldía y para las, digamos, las instituciones aquí en Santa Marta es que este tipo de tecnologías hay que apoyarlas, y hay que apoyarlas con políticas para que puedan desarrollarse y puedan seguir el ejemplo de ciudades como Los Ángeles, como Beijing, como Madrid, para no ir lejos, como Lima o como Medellín, donde las alcaldías han tomado la decisión de que el transporte público de pasajeros funcione con un combustible más ecológico, amigable con el medio ambiente y sobre todo más económico, que eso repercute al final, digamos, en el bienestar de las finanzas de los transportadores y también en la estabilidad, digamos, de los pasajes para digamos, la ciudadanía. Entonces, yo quiero felicitarlos por ese empuje, por esa dinámica de ustedes, esa perseverancia. Llevan ya más de un año trabajando en este proyecto, que hoy es una realidad. Estos buses no son convertidos, son buses con motores dedicados a gas natural vehicular, y están marcando un hito en Colombia y obviamente en Santa Marta. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero felicitar en primer lugar a la empresa Gasel por tener esta iniciativa de contribuir con un ambiente más saludable para la ciudad de Santa Marta. Dentro del plan de desarrollo del señor alcalde se encuentra este proyecto. Uno de los proyectos es incluir dentro de la ciudad de Santa Marta vehículos con combustible ecológico que realmente reduzcan los niveles de contaminación de la ciudad. Valoramos mucho, vuelvo y repito, la iniciativa de esta empresa en apoyar este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas. Convocamos además a los gerentes que están acá y a los propietarios para que inviertan en busetas de combustible ecológico, que además pues les van a brindar la posibilidad de tener unas mejores ganancias, porque pues obviamente, aparte de ayudar al medio ambiente, de paso les ayuda a ellos en un ahorro en su economía. Entonces, en nombre pues del señor alcalde, que no pudo estar presente porque tiene hoy en la ciudad 3 ministros y está atendiendo estas visitas, pues felicito la iniciativa de todas las personas que han participado en esta nueva era del combustible ecológico, y esperamos que sean muchos más los vehículos que los propietarios adquieran en un nuevo evento que ya estamos acá coordinando con el gerente de la empresa Gasel. Pues se presentarán los nuevos vehículos que estén llegando posteriormente. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo quisiera felicitar a los transportadores, a la asociación de transportadores, a la doctora Ángela, porque realmente no es fácil hacer un cambio. No es fácil tomar una decisión de este tipo como la que tomaron. No es fácil tomar una decisión que por tantos años han pensado, porque lo vienen pensando hace muchos años, y tomarla, yo sé que no fue fácil. También quiero darle las gracias a Santiago, porque el apoyo que le brindó para tomar esa decisión fue muy importante. Ya pasando ya al tema puntual de los vehículos que vamos a tener muy pronto rodando en la ciudad de Santa Marta, ya como lo mencionaron anteriormente, esto es un beneficio para la ciudad. Esto es un tema ya más de ecología, ya pensando más a futuro, pensando en nuestras próximas generaciones, no solamente pensando en lo que está ahora. Ya nosotros tenemos que pensar que el tema ambiental es un tema de todos, no es solamente un tema de las gases del Caribe ni un tema de la alcaldía, es un tema de todos y una responsabilidad de todos. Estos buses que van a rodar van a tener un componente especial, diferente, que son 100% gas natural. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que van a ser unos vehículos más eficientes, mucho más económicos y 100% amigables con el medio ambiente.
esto que trae, esto le trae beneficios a la ciudad, solamente en el tema ambiental, sí, pero también les trae otros beneficios. ¿Cuáles son? Que van a ver a la ciudad como una ciudad amigable, una ciudad 100% verde, que es al final el propósito del alcalde, el propósito también de Gases del Caribe, el propósito de Gasel, y estoy seguro que es el propósito de todos los transportadores. No quiero alargarme tanto, pero sí quisiera tener un testimonio puntual de lo que fue esto. Y quisiera que Ángela, sí quisiera que Ángela le diera el testimonio de lo que fue hacer todo este cambio, pasar de los vehículos que tenían anteriormente a estos vehículos. Quisiera que Ángela les contara cómo fue todo este paso, cómo fue lo que fue la lucha, porque fue una lucha, ¿cierto? Pero una lucha agradable. Bueno, entonces, Ángela, quisiera que les contaras a todos cómo fue todo este paso, qué fue lo que hiciste, cómo pasó todo, cuánto duramos en esto, y al final el resultado no es este, el resultado son los 20 buses que vamos a rodar y posiblemente el 100% del transporte que está en Santa Marta va a rodar con gas natural, ¿cierto? Esa es la idea, doctor. Entonces, sí quisiera que les dieras tu testimonio de cómo fue todo este cambio. Gracias, doctor, por tenerme en cuenta y por cederme la palabra. Yo quiero, primeramente, darle un saludo muy especial al doctor Santiago Mejía, a la doctora Olivia de Lima, ¿no? A la doctora Olivia de Lima, a la secretaria de la Unidad de Tránsito, al doctor Ciro Monsalve, al doctor Juan Carlos Zúñiga, al doctor Alcides de la Espriella, a la doctora Marta Tavares, a los gerentes de las empresas de transporte que están aquí presentes, el doctor Víctor Bermúdez, doctora Marta Jaraba, a todos ustedes los transportadores, al señor Alfredo, uno de nuestros miembros del equipo de trabajo, quizás el más importante porque es uno de los que más secunda mis ideas, y pues me siento muy, muy bien hoy de verlos acá, de que este sueño, que hace un año exactamente, lo hablábamos ahorita con la doctora Marta, fue simplemente como pensar que era una idea, porque mirábamos los listados de los carros que salían y veíamos que había muchos transportadores que no tenían cómo acceder a una cuota inicial de un vehículo y que han trabajado unos carros convertidos desde hace 10 o 12 años a gas natural por conversión, que eran las busetas pequeñas que veíamos rodar por la ciudad. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para contribuir con estos transportadores? Que no sea uno, que sean los 216 que iban a salir. Que la gente se organizara un poco, se empezó a trabajar el tema, pero al inicio era solo esa idea, simplemente. Yo les comenté a mi equipo de la junta directiva, ellos me dijeron, Ángela, pues nosotros la apoyamos. Hablamos con la doctora Marta Tavares y ella nos decía, Ángela, pues gestionar es algo que usted sabe hacer y tocar una puerta pues no es entrar, pero vamos a tocarla. Y le mostré mis ideas y le mostré mis apuntes y un día me regaló su mañana de tiempo, que es muy valioso para ella, y me dijo, mire, si usted quiere ir donde el doctor Santiago, yo no lo conocía, no sabía quién era ese señor tan importante, y yo le dije, bueno, yo voy, yo no le tengo miedo a eso. Entonces yo con ella nos sentamos e hicimos como una especie de bosquejo, qué era lo que a él le interesaba o la empresa le interesa saber de qué era el proyecto. Trazamos unas diapositivas, no llevé muchas porque entre más resumido y más concreto sea mejor. Bueno, y me fui para Barranquilla, nos dieron la cita exactamente el 12 de diciembre del año pasado y empezamos a gestionar. Y el doctor, cuando entramos, pues dio un poquito de susto porque tenía un equipo de trabajo al lado, 4 personas más, y empezamos a mostrarle lo que era simplemente ese sueño, esa idea, y empezaron a hacernos preguntas. Y nosotros le decíamos, doctor, es que necesitamos un acompañamiento de ustedes. Queremos irnos con gas porque creemos que el gas es un combustible limpio, es un tema de ciudad, es un tema que Santa Marta es turística y no estamos haciendo nada por el turismo ni por decir que la ciudad, aparte de tener unas playas tan bonitas, tiene algo mejor que mostrar, que no sea la problemática de todas las ciudades y la convulsión que siempre hay por el tema de transporte en todas las ciudades pequeñas. Y empezamos a gestionar eso. Y nos decían, bueno, nosotros vamos a hacer un estudio, vamos a mirar, y empezamos un proceso de varias reuniones y empezamos a trabajar el tema. Tamaña sorpresa cuando nos dijeron, bueno, Ángela, nosotros te vamos a apoyar el proyecto.
vamos a aportar tal cantidad de dinero para que ustedes inicien el proyecto. Yo le decía, yo no voy todavía a los bancos a pedir los créditos porque si todavía no sé cómo lo vamos a hacer, pues hay que esperar un poco. Pero aún así ese dinero no alcanzaba. Y de pronto ellos internamente, sin yo saber, tamaña sorpresa, integran otra empresa tan importante como la de ellos, que es Gases del Caribe, y nos citaron un día. Yo llegué con el equipo de trabajo, con la junta directiva, el señor Rafael, el señor Antonio Valencia presente, el señor Alfredo. ¿Qué será lo que nos van a dar? ¿Qué será lo que nos van a ofrecer? Y de pronto, yo más o menos, todos teníamos claro que estábamos vendiendo una idea, pero que la venta de esa idea tenía que llevar implícita un conocimiento del tema, cómo se van a pagar esos carros, si esos carros iban a ser útiles para las empresas de transporte, si vamos a tener cabida en las empresas de transporte. Y empezó a gestionarse eso y nos dijeron, bueno, Ángela, te vamos a dar un incentivo mayor, el doble de lo que te hemos dado. Yo no lo podía creer. Así empezó esto, así se construyó. Y hoy, gracias a ellos, a estas dos empresas que hicieron el acompañamiento directo, que son gestores de esto como lo somos nosotros, vemos una hermosa realidad. 3 carros de 7 que vienen hasta el mes de diciembre, de 20 que es la flota que aspiramos tener antes del primer semestre de 2015, y que esperamos seguir cambiándole el chip al transportador de que es con gas, que es natural y que es ambiental en Santa Marta. Gracias.